Al efectuar revisión del binomio canino en el muelle fiscal de Playa del Carmen, se aseguró a Heider Iván Pech Cham, alias El Chacas, por transportar una maleta conteniendo en su interior dos paquetes de hierba verde, al parecer marihuana, con un peso aproximado de 3 y 1.8 kilogramos respectivamente, informó Carlos Monforte Brito, comandante del sector naval de Cozumel. En el muelle de Playa del Carmen se aseguró a una persona que traía en una mochila dos paquetes de, al parecer, marihuana, uno de ellos de 3 kilogramos y el otro de 1.8 kilogramos. Se hicieron las coordinaciones necesarias, se entregó ante la gente del Ministerio Público aquí de Cozumel y pues ahorita está en investigación esta persona, ¿no? En caso de que así lo considere la PGR, pues hará lo que corresponde ante la autoridad que corresponda. En los operativos que nosotros tenemos en ambos muelles, normalmente tenemos un binomio canino. Este binomio canino se especializa en narcóticos y es el que el perro se pone nervioso y pues detecta a la persona que lleva la droga, ¿no? Ese es infalible, normalmente así es. Ya les he comentado anteriormente que la vigilancia que nosotros hacemos aquí pues es aleatoria, ¿no? El tener una guardia de 24 horas en estos muelles pues simplemente sería desviar estos paquetes hacia otro lado, ¿no? Que los metieran por otras partes, que también puede ocurrir, también estamos nosotros atentos. Se ve a la persona con la mochila cargando y la droga adentro, ¿no? Yo considero que no va a ocurrir eso, considero que los elementos sí son suficientes, pero no soy quien también para determinarlo, ¿no? Nosotros hacemos la denuncia correspondiente y ya serán las autoridades competentes quienes decidan si eso no es procedente, ¿no? Que lo hemos detectado, sí, esa es la segunda. La primera vez es aquella que sí lo recuerdan, ¿no? Cuando dejaron abandonada la mochila, ¿no? Con un paquete de 1 kilo y fracción. En este caso son casi 5 kilogramos que estamos hablando de esta droga, ¿no? Mencionó que es la segunda vez que detectan que se intenta introducir droga por vía marítima desde Playa del Carmen a la isla, lo que prende un foco rojo en cuanto a la introducción de narcóticos a través de los barcos de la Ruta Federal Cozumel-Playa del Carmen. No deja de darse, no falta aquellos que consideran oportuno pasar la droga por estos medios. Ahora sí pasan bultos de todos tipos, tamaños y colores, ¿no? Entonces, dentro de ellos, pues, no faltará aquel que quiera trasladar droga en esos barcos, pero no es que estén destinados esos barcos para eso, ¿no? Simplemente es una persona, en este caso, posiblemente hayan otros. Nosotros por eso es que tenemos la vigilancia en eso, tanto en el muelle de aquí, de San Miguel, como en el muelle de Playa del Carmen, para evitar que esto ocurra, ¿no? O sea, considero que no les corresponde, no son ellos quienes deben de tener esta vigilancia. En todo caso, y sí lo han hecho, en caso de que tengan algún sospechoso, pues simplemente nos avisan, ¿no? A nosotros o a la guarnición militar o a la autoridad que corresponda, ¿no? De que hay un sospechoso, de que lleva algo raro en alguna de sus bultos o mochilas y se procede a revisar, ¿no? Con imágenes de Julio May y Saúl Peñalosa, reportó para Notivisión David Batún.